Continuamos con esta conversación con Kiara Romero. Kiara, en el 2018 parecías perfecta. Y así te lo dije cuando tuve la oportunidad ya, porque yo siento como que te conozco desde siempre. ¿Qué te llevó a atentar contra tu vida una vez más y obviamente pagar las secuelas que estás viviendo en estos momentos o que has vivido a través de estos 5 años? Yo creo que estaba en una situación en la que estaban sucediendo muchas cosas en mi vida, cosas negativas, cosas que me dolían. Y sin darme cuenta, venía aumentando una depresión que me llevó a una depresión severa. O sea, estaba pasando por una crisis matrimonial desastrosa en donde la relación se volvió muy tóxica, en donde se me pisoteaba mucho como mujer, se me calumniaba mucho como mujer. Y es muy triste, es muy, diría que injusto cuando la persona a la que tú amas y le has dedicado todo de ti te devuelve de mala manera. ¿Por Y qué? ¿Por también qué? estaban pasando cosas en su vida laboral. Sé que sí habían cosas que le estaban afectando a él, cosas también con el negocio que teníamos, muchos problemas económicos, aunque a mí lo económico nunca era algo que quizás me estresara ni nada de eso, porque son cosas que tienen solución. Pero llegué a un punto luz en el que yo me miraba en el espejo y yo decía, esta no soy yo. No soy yo. No soy yo. Y hubo momentos en el que quería atentar contra mi vida, pero conscientemente decía, no, es que mi hijo me necesita, mi familia me necesita, yo no puedo hacer esto. O sea, y no lo hacía, me echaba hacia atrás. Cuando mirabas a esa mujer en el espejo y no te veías a ti, ¿no trataste de buscar ayuda? Te soy sincera, Luz. Llegó un punto en el que ya yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Te voy a dar varias opciones. ¿Fue depresión posparto? Tuve depresión postparto. ¿La arrastraste hasta ese momento? Sí, según lo que hemos analizado y durante mis terapias, sí. ¿Por qué si yo tengo dos puertas aquí? Una, salir de ahí y otra, tirarme de un cuarto piso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lanzó a esta? Hay una que tú no ves. Y la depresión siempre te va a llevar a tomar la decisión equivocada. Como lo hizo conmigo. Pero hay una cosa que la gente no entiende. Ok, yo había atentado contra mi vida en otras ocasiones, pero yo estaba consciente. Y yo asumo mi responsabilidad, como asumí la responsabilidad de lo que pasó también hace 4 años. Pero yo sufrí una disociación, que es cuando tu cerebro y tu cuerpo se desconecta. O sea, y no es que yo me lo estoy inventando, es que obviamente yo vengo recibiendo terapias con psicólogos y psiquiatras, porque yo dije, yo voy a asumir la responsabilidad de esto que pasó. Yo no se la voy a dar a otro, porque soy yo la que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo llegué ese día, como en otras ocasiones lo he dicho, yo llegué ese día Luz al apartamento y lo primero que hice fue preguntar por mi hijo. Yo no me acuerdo. Lo primero que hice fue preguntar por mi hijo. Porque siempre que me sentía triste, lo primero que yo hacía era abrazar a mi hijo, como te contaba ahorita, y aferrarme a él. Él era como mi calmante, él era eso que me sostenía. Para que quizás los demás me entiendan. Como cuando tú tienes un humo, ¿verdad? Estás borracho Y te y tú lanzas. sabes que tú estás caminando, pero tú no sabes ni para dónde tú vas. Así estaba yo. Yo sabía que yo estaba caminando, pero yo no tenía control de los pasos que estaba dando. Hasta que llegué arriba y simplemente me lancé como quien se tira a una piscina.
¿Estuviste consciente en ese momento? Dicen que sí, pero no lo recuerdo. Cuando vuelves a ti, que sé que estuviste varios días en intensivo, ¿qué llegó a tu cabeza? ¿El arrepentimiento? La primera vez que estuve consciente fue cuando hablé con la fiscal y me preguntó que si había sido mi pareja quien me empujó. Yo le dije que no. Y quisieron hablar conmigo, pero me imagino que por la circunstancia, porque era muy reciente lo que había pasado. No seguimos conversando. Ya luego, cuando estuve en cuidados intensivos, que sí pude abrir los ojos, estaba consciente de lo que había pasado, obviamente sí le pedí mucho perdón a Dios. Mucho perdón a Dios. Y a mi familia. Sí, había más arrepentimiento. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi mamá, hablo de mi hijo, hablo de mis hermanos. Que estaba pequeño a la sazón. Sí, aunque no lo pude ver como 4 meses, como a los 5 meses más o menos, fue cuando pude ver a mi hijo de nuevo. ¿Ese fue el momento donde su padre lo retiró de ti? Sí. Por las mismas condiciones de salud. ¿Lo perdonaste? Creo que sí. Creo que sí. Queda la decepción, pero odio. ¿Cómo es la relación actual entre ustedes? Porque hay un niño de por medio. Cordial por nuestro hijo. Yo siempre voy a tratar, y él lo sabe, de que nuestro hijo esté cerca de él. Lo que yo tenga que hacer para que ellos tengan una relación sana, yo lo voy a hacer, porque mi hijo no tiene por qué pagar las diferencias que él y yo tenemos. ¿Cómo piensas o pretendes tú manejar la situación? Porque en nuestra era está todo expuesto entre las redes sociales, tu historia, la de su padre. El balance y el saldo que Aarón sacará será una consecuencia de todo. Pero ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo estás manejando? Por ahora, yo le he dado pinceladas y le he explicado lo que pasó conmigo. Obviamente con un lenguaje que no le haga daño a él, pero Aarón es un niño muy valiente. ¿Qué quieres tú que la gente entienda de lo que te pasó? Yo quiero que la gente entienda que no pueden juzgar a la otra persona, porque cualquiera puede ser víctima de depresión, a cualquiera le puede pasar la situación que me pasó a mí, pero también quiero que entiendan que es algo que tiene solución, que es bueno buscar ayuda y que nadie debe sentir vergüenza por hacerlo. Y si tú estás al lado de alguien que está pasando por una situación como la que yo pasé, que le brindes tu mano ayuda, que lo hagas desde el amor, desde la empatía, no desde el regaño, desde la incomprensión, desde tú juzgar al otro. La vocecita de la discordia, ¿cuáles son los pensamientos positivos que vienen a tu mente que no tenga esa voz empujándote a nada? Sí, ya se fue. Ya se fue. Y cualquier pensamiento negativo que pueda venir ahora, que quizás me intente sentir menos por la situación que estoy atravesando físicamente o emocionalmente, yo sé, hoy entiendo que es algo que va a pasar, que no es una realidad, no es mi realidad. Es mi realidad si yo la acepto. Y eso es algo que ya yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque estoy consciente de quién soy y de que eso es algo que tiene solución. Que todo pasa. ¿Qué te falta a ti en este momento por aceptar? Te confieso que mis cicatrices me molestan, pero son mis cicatrices de guerra. Según los facultativos, ¿cuáles son esas limitaciones que vas a tener? Bueno, quizás no pueda utilizar zapatos altos, que es pura vanidad.
Quizás no pueda volver a correr, o más bien no voy a poder volver a correr, porque tengo un tobillo fijo completamente que no flexiona. El otro, gracias a Dios, está muy bien, puedo conducir sin problema. Y una que otra cositas en cuanto a los movimientos corporales, que por tener materiales de osteosíntesis me limitan. Pero es algo con lo que puedo vivir y puedo lidiar. Con la caída, te fracturaste la columna, Las tobillo, las muñecas, muñecas. sí, tibia, peroné, la pierna. Y parte de eso que yo decía cuando te presenté de la resiliencia es que estás caminando y tuviste que volver a aprender Para a la caminar. gloria de Dios, sí. Qué difícil fue el proceso, Al sobre inicio todo. se pensaba que no iba a tener la posibilidad de caminar. Pero una cosa es lo que diga yo, lo que digan los doctores, y otra cosa es lo que diga Dios. Por ejemplo, volver a enamorarte, ha pasado, está pasando, estás abierta al amor. Yo pensé por un momento, Luz, que quizás se iban a asustar por el tema de que, ay, no, ella está loca, no te metas con ella, que se va a intentar quitar la vida. Y al contrario, yo lo que he recibido de los hombres ha sido interés en mi persona, o sea, mucho respeto. Y obviamente sí hay pretendientes, pero en este momento estoy concentrada en mi recuperación. Para que nuestro público de Noche de Luz conozca otro de tus talentos y de tus facetas. Yo quiero que tú lo hagas con una canción. No sé si una que te recuerde una situación particular, una canción Bueno, que te hay identifique. una canción que me gusta mucho, pero voy a usar mi teléfono, ¿me permites? Claro que sí, para A las ver, letras. la voy a buscar, sí, Por ok. favor, que no sea la Shakira y Ay, Dios para mío, Piqué. las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ok, aquí está, aquí está. La mejor versión de mí está a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste. Con tu celo sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí. Disfrutando la mejor versión de mí, no te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí. Bravísimo. Y eso hemos disfrutado en esta noche, la mejor versión de ti. Gracias por abrir tu corazón. Gracias a ti, Luz. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Te agradezco a ti y agradezco a todo ese público que siempre me apoya. Y aprovecho para agradecer también a la Fundación Baseball Assistant Team, que ha sido quienes me han apoyado con todas mis cirugías y toda mi recuperación durante todos estos 4 años. Y por supuesto a mi familia. A mi familia, a mi madre, que ha sido la segunda madre de Aarón, a mi tío Franklin, que es amiguísimo tuyo también. Romero, besitos. Sin ellos yo no estuviese aquí. Gracias a todos ellos en nombre tuyo y gracias a ti por estar con nosotros, a ustedes siempre por el privilegio de su sintonía, con el compromiso de que nos acompañen el próximo domingo en una nueva entrega de NBL. ¡Uy! Desde la alfombra de Premios Soberano. ¡Hasta la próxima!